El tema que tenemos para el día de hoy con los panelistas invitados como parte del desarrollo de este seminario internacional es sobre la seguridad ciudadana, convivencia y familia en América Latina post-COVID, con la contextualización factores de convivencia que inciden en la seguridad ciudadana. Los panelistas que tenemos para el día de hoy, lo encabeza en la lista el doctor Ricardo Nieves. Continuamos con la señorita Melissa Franco, don Pedro Hernández y Mariano Rodríguez. El perfil de cada uno de ellos está un poco reducido aquí, pero ello lógicamente no indica las capacidades de cada uno de ellos, sino que por un asunto de tiempo, pues solo han puesto aquí una semblanza para avanzar un poco con los contenidos. En el caso del doctor Ricardo Nieves, doctor en Derecho con doctorado en Sociedad Democrática y Estado de Derecho, maestría en Investigación y en Defensa de Seguridad Nacional, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política en el área de posgrado, médico, periodista y otras cualidades muy conocidas por todo el pueblo dominicano. Melissa Franco, pasada secretaria de Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, implementación de políticas de convivencia y seguridad ciudadana. Del señor Pedro Hernández, subsecretario de Planificación y Desarrollo Institucional de la Liga Municipal Dominicana y sociólogo especialista. Don Mariano Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades, Arte de la Pucamaima y pasado juez presidente del Tribunal Superior Electoral. Inicio cediendo la palabra a uno de los panelistas en el orden. Me refiero al doctor Ricardo Nieves. Buenos días. Agradecer al Ministerio de Interior, a las instituciones convocantes, a nuestra Universidad Autónoma Primada de América, a todos los panelistas, a los países invitados, a los profesionales de las diferentes áreas que nos acompañan, a las autoridades nacionales, policías y civiles, y a todos los académicos y al público en general que hoy se da cita en este escenario. Haré un enfoque breve sobre la mirada criminológica y, si se quiere, sociológica del problema que nos convoca. Debo de partir de una premisa general muy afianzada. Nadie es dueño de verdades inconclusas y mucho menos cuando se trata de delito. La frase de Antonio Beristain, a quien conocí en España. El contexto dominicano lo puedo resumir de la siguiente manera. Estamos a 258 años de que Beccaria publicara su texto sobre los delitos y de la pena. 233 años de la Revolución Francesa. 146 años de que Lombroso publicara Le Uomo Delinquente, el hombre delincuente, que sirvió como base científica a la criminología que evolucionaría a partir de entonces. Y estamos a 138 años desde que Ulises Hilarión Heró publicara en el siglo XIX el Código Penal. Y nosotros estamos hablando de una época que ya se denomina post-digital. O sea, si no es un desvarío o un tremendo dilema, tendríamos que buscar una explicación. Un recorrido de la criminología que trata de explicar el problema de la desviación social partiría con Lombroso en un enfoque
precientífico. Desde 1876 surgen los fundamentos de la criminología clínica, antropológica, bioantropológica o positivista. Los estudios científicos que llevó a cabo el médico italiano se basaron en estudios de una prisión donde la mayoría de la gente que caía presa eran atorrantes, excluidos, pobres y personas con alguna deformación. Eso sirvió de base para elaborar una tesis criminógena del llamado delincuente nato. A partir de entonces, el recorrido de la criminología buscó en el plano sociológico con Ferri y posteriormente con Garofalo una explicación menos individuo y más sociedad. Y nace entonces la tesis de la sociología criminal de Enrico Ferri. Pero siempre con una base que partía del enfoque dualista, individuo-estado, delincuente-pena. Ese modelo monista se quedaba corto en abarcar un problema complejo y una entidad multifactorial y polisémica, como siempre ha significado la desviación social, la criminalidad y la delincuencia. Avanzó el tiempo y llegamos a principios del siglo XX, en la República Dominicana y en los países del orden americano, se sembraron los cimientos del positivismo criminológico, que era una herencia pura de lo antes señalado. El positivismo y la criminología biológica o clínica ha perdurado todavía en nuestros centros de estudio superior, donde los textos de Lombroso, de Ferri y de Garofalo siguen siendo citas y forman parte del plantel bibliográfico de nuestras universidades. Las teorías del labeling approach a principios de los años 40 estremeció el edificio de las tesis criminológicas que acabo de decir, y se le dio un enfoque totalmente distinto y de forma crítica no solo al individuo que delinquía, sino a las instituciones que participaban en el etiquetamiento, la construcción criminal, la legislación, incluso los órganos que intervenían en la persecución y luego en el encauzamiento de los llamados delincuentes. La criminología crítica destruyó de alguna forma la base de la criminología clínica de origen lombrosiano. Y es a partir de los años 40 y finales de los 30 cuando Edwin Sutherland dice, pero no solo los pobres y los atorrantes y los excluidos y los miserables cometen delitos. Hay una modalidad de crimen y de delito que es todavía superior, aunque silenciosa. White collar crime, el crimen de cuello blanco. Y nace entonces un enfoque de un derecho penal de los poderosos. Pero naturalmente, la característica fundamental del sistema penal ha sido siempre la exclusión, la exclusividad y el silencio frente a determinados sujetos. Es como si dijera, de alguna manera, Rosín, que asistimos a un derecho penal de clases, aunque no queramos admitirlo. Hay una delincuencia VIP, callada, muchas veces impune, silenciosa, que es generadora de la delincuencia convencional, estruendosa de las calles, de los quitacadenas, de los robacarteras, de los día a día, de esa criminalidad de goteo, como dice Zaffaroni. En fin, tanto los primeros pensadores como quienes les continuaron, entendieron que la vida, tal cual decía Josserand, la vida siempre es más ingeniosa que el legislador y que los aparatos de persecución. Por lo tanto, el delito iba siempre delante. Prorrumpe el periodo posmoderno, para no alargar la historia, y asistimos a un nuevo modelo de criminalidad, de delincuencia y de desviación, que desafía todos los pilares del positivismo y del iluminismo, que fueron los sustentos teóricos de las escuelas señaladas. La posmodernidad puso patas arriba al discurso criminológico. Pudiéramos decir que quedó hecho en pedazos, porque la posmodernidad, con todos sus aparatos
dispositivos, gadgets y toda su plataforma tecnológica, no solo fue de utilidad para el uso de los ciudadanos, sino también de una tremenda herramienta para la delincuencia. Pero sobre todo, y me debo de parar, nosotros estamos hablando de delincuencia convencional, pero no de la mega delincuencia, ni de la hipercriminalidad, que de forma subterránea opera como verdaderas empresas de inteligencia y de poder planetario, incluyendo el delito transnacional y el crimen organizado transnacional. Y lo diré delante, porque a veces las cosas que se dicen al final tienen menos relevancia. Nuestro país necesita una ley de crimen organizado. La idea no es mía, es de un docente de esta universidad, que juntos previmos desde el caso Odebrecht que nuestro país necesita una ley general, marco de crimen organizado. No solo para el narcotráfico, el lavado y las actividades delictivas afines, sino para el gran desafío de las mafias y de las sociedades criminales a gran escala. Nuestro país necesita que aprobemos el Código Penal. Los países que nos trajeron a Dios y la cultura que nos trajo a Dios, todos aprobaron sus causales, y las causales aquí mantienen el código detenido. Israel tiene 5 causales, y si está en estado de guerra le suman una 6ta causal. España tiene causales e Italia tiene causales. Es decir, los países que nos enseñaron a Dios tienen causales y nosotros no, y por eso no tenemos un código, increíblemente. Ese es un rezago inexplicable. Pero eso es solo en el plano normativo. Vámonos a la convivencia. Ferdinand Tunis, a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, estableció muy claro qué era la sociedad y qué era la comunidad. Gesellschaft, Gemeinschaft. La comunidad es permanente, estable, humana, cercana, tiene lazos afectivos y es conocible, se entiende, se conoce. La sociedad puede ser un puñado de gente, una aglomeración, puede ser un tumulto, una muchedumbre, y no necesariamente tener los vínculos, los lazos, los afectos, los nexos de cercanía y proximidad. Y vuelvo al siglo XXI. La primera característica que este siglo nos ha enseñado en 20 años es que los valores de la comunidad están socavados. No hablo de moralismo maniqueo ni acartonado. Hablo de los valores fundamentales que sustentan la sociedad occidental, que heredamos por siglos y que costaron un río de sangre. Se han caído casi todos los rituales de la convivencia pacífica, civilizada, humana, cercana. Asistimos a una caída bárbara de los valores axiológicos, de la zapata que sustenta el edificio de la vida en este tiempo. Cortesía, honestidad, vecindad, cercanía, responsabilidad, altruismo, generosidad, empatía en crisis total. Y eso no es más que producto del modelo político-económico que se ha implantado en nuestro país. El neoliberalismo ha socavado la base de la convivencia humana cercana, pacífica, común, porque el 60% de la gente se tiene que ganar la vida en la calle. La mujer sale por un lado, el hombre por otro, casi siempre en unión libre. Muchas veces, muy jóvenes, abuelas de 40 años, y sale el hombre por un lado, la mujer por otro lado, a ganarse la vida como náufrago de este modelo globalizatorio. ¿Quién atiende a los chicos? ¿Y quién le habla del bien? ¿Y la televisión, el internet, el video erótico, la pornografía, el vecino, el microtraficante, el paradigma? Más hostil incluso puede resultar. Nosotros estamos hablando de un periodo humano sumamente complejo, y no estoy hablando de nuestro país. Hablo del modelo de vida que se ha establecido en Occidente, basado en el individualismo rapaz, el consumismo incontenible, el hedonismo y una falta de solidaridad nunca vista en la historia humana. Señores,
Ahora en el censo yo me di cuenta que yo tenía vecinos que no conocía. En un edificio de, en un pequeño edificio de 15 apartamentos. ¿Cómo es posible que yo no conociera a mi vecino? ¿Dónde está la convivencia que nosotros tenemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuándo compartimos? No existe. Y el ser humano es un ser de calor, de proximidad, de hogar. Hogar, no de casa, de hogar. Hogar que viene de hoguera, hoguera que quiere decir calor, proximidad. Y todo eso se nos ha derrumbado en menos de un cuarto de siglo. Venía experimentando crisis porque había un proceso de contrailustración tremendo que socavaba la base que habíamos heredado de ese periodo del iluminismo y de la modernidad que nos prometió solidaridad, igualdad, fraternidad y progreso. Y sin que eso ocurriera ni se llevara a cabo, esa promesa, señores, la posmodernidad y la globalización nos montó una revolución increíble, buenísima por algún lado, tentadora por otro y sumamente delicada en otro aspecto. Y lo voy a decir de esta manera, para mí, porque tengo que terminar, sé que no puedo abusar del tiempo, por eso lo voy casi atropellando. Señores, los embarazos en nuestro país de niñas es una tragedia social. Madre de 11, 12 y 13 años, yo la veo, yo vivo cerca de la maternidad y soy médico. Yo veo a esa muchachita con su barriguita a los 13, 14 años. Tendrá una abuela de 30 y pico de años. Y ya lo dijo uno de los estudios que hemos levantado aquí, no sé si fue en hogar o fue un estudio que se hizo internacional. Cuando una chica de esa pare por debajo de los 18 años, cuando el niño tiene 9 años, ha conocido 6, 7 padrastros. Pero además dejó la escuela. No aprendió nada. ¿A dónde va? Y tenemos, no sé cuánto tendrán en Colombia, pero nosotros tenemos 800 mil muchachos que no trabajan ni estudian. Entonces podemos tener la mejor policía, la mejor intención, la mejor reforma, pero nosotros tenemos un histórico ahí pesado que tenemos que resolver. Porque ¿cómo vamos a solucionar ese drama humano? Finalizo. ¿La criminología hacia dónde va? Eso se lo preguntó el maestro López Grillo, el brillante criminólogo venezolano, exactamente en esta universidad, hace casi 20 años. ¿A dónde va la criminología? No sabemos. No sabemos. ¿Y qué nos queda hacer? Bueno, yo dije que Beccaria escribió hace 258 años un libro que todavía tiene vigencia en los pilares del liberalismo penal. ¿Sabes lo que dijo Beccaria hace 258 años? ¿Queréis prevenir los delitos? Haced que la luz se acompañe en la libertad. La libertad no es solo darle soltura a una gente. No es dejarlo que camine libremente. Eso puede hacerlo un caballo, un buey. Es que tú tienes que acompañar con luz. Y yo no soy pesimista, todo lo contrario. Yo creo que mejoraremos. Y creo que nos encaminaremos a vencer muchos de los obstáculos. Pero hoy tenemos menos de 6 grados de primaria en este país. Y los niños dominicanos tienen 17% de comprensión de la matemática. Y los latinoamericanos en promedio tienen 52%. Y los niños dominicanos tienen entre 18 a 20 de lectoescritura. Y los otros tienen 51%. O sea, nosotros estamos hablando de un problema mayúsculo, que para mí es el mayor control social. Hemos sido brillantes diagnosticando los problemas, pero no hemos sido ni mínimamente aceptable proponiendo las terapéuticas para la enfermedad social, porque la educación es el fundamento de esta comprensión. Y el otro es, o quizá el primero, la casa, el hogar. Y ustedes conocen el drama del hogar. En fin, hablar del problema de la desviación social no puede circunscribirse al discurso criminológico ni al poder punitivo.
valoro todos los esfuerzos que están haciendo de todo corazón y los apoyo, pero tenemos que hacer el diagnóstico completo y tenemos que incluir las variables que hemos desechado por años. Hasta hace poco nuestra policía era la peor pagada de todo el continente, la peor pagada de América. Yo estuve en Centroamérica, mandado por la universidad y la escuela del Ministerio Público, y yo me sorprendía en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, que en comparación de las variables macroeconómicas nosotros estábamos en la nube. Pero los maestros, los médicos y los policías tenían otro trato. Los americanos son uno en el origen, la esperanza y el peligro, decía Martí, y yo lo creo. Nos hemos quemado en muchos aspectos que son básicos y que debieron de estar superados. Finalizo, esta es la maestra Moquien, con Lilian Bovea, una dominicana destacadísima que ha elaborado una tesis sobre el estado tropismo y el estado como demiurgo de la criminalidad. Dice Lilian Bovea: allí donde el Estado se ausenta, no aparece, se vuelve invisible o se asocia a lo indebido, ese espacio que el Estado deja y abandona va a ser llenado por alguien. Lo más probable es que lo llene la criminalidad. Muchas gracias. Agradecemos Agradecemos la participación de nuestro querido Ricardo Nieves. Recordar el tema, la necesidad de que sigamos profundizando en el tema sobre la convivencia y la familia. ¿Qué ha ocurrido a partir del COVID-19? ¿Qué ha pasado con ese modelo tan importante que es la familia? ¿Con ese núcleo tan importante que es la familia? Tenemos familias más disgregadas, tenemos familias más disfuncionales. Es lo que nos gustaría que cada uno de nuestros panelistas toque de manera profunda y que nos den alguna orientación sobre lo que podemos hacer. Para continuar con el desarrollo de esta importante conferencia, de este importante seminario, vamos a ceder la palabra a Melissa Franco de Colombia, que nos va a indicar todo lo que nos trae. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues dar agradecimientos enormes al Ministerio del Interior, a USAID, a todos los panelistas y un cordial saludo a todos los presentes. Si quieres, podemos poner la presentación. Bueno, sigamos, voy a manejarlo así para que creo que no tengo el apuntador, no alcanza. Sigamos. Para poder hablar en materia de qué pasó en nuestros países y principalmente en Colombia, pues por supuesto, como lo vimos el día de ayer, todo lo que tiene que ver con pandemia, sufrimos un tema grave en salud mental que se vio reflejado precisamente en este delito de violencia intrafamiliar que vamos a ver de pronto, que voy a mostrar algunos temas, consumo de alcohol, que por supuesto deriva comportamientos de lo que tiene que ver con lesiones personales. Hay un incremento, y ahí lo vamos también a hablar, de que solamente, por ejemplo, en Colombia, y ya voy a explicar un poquito acerca del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en pandemia fueron 45 mil comparendos en una ciudad como Bucaramanga, con 600 mil habitantes, precisamente por incumplimiento de las medidas. Y algo que no es consecuencia de la pandemia, pero que se agudizó después de la pandemia, es el microtráfico al interior de las ciudades capitales en Colombia. Y yo creo que hablar de microtráfico es disminuir el problema, porque realmente lo que tenemos es narcotráfico al interior de las ciudades. Sigamos. Voy a hacer una referencia en cifras para que podamos explicar. Las cifras de arriba son las cifras de homicidios de las ciudades nacionales, capitales. Las cifras verdes son, por ejemplo, las cifras de las ciudades tales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otros municipios. Y en la parte de abajo, la barra azul corresponde a la ciudad de Bucaramanga, que pude gestionar todo lo que tiene que ver en materia de convivencia y seguridad durante el COVID. Y las cifras verdes corresponden a un área metropolitana. Bucaramanga es una ciudad que está pegada a 4 municipios más, que suman 1.300.000 personas aproximadamente. Y porque quise hacer el comparativo entre las nacionales y las locales, para que pudieran ver que el comportamiento fue muy similar.
¿Qué pasó en pandemia? Por ejemplo, el homicidio, por supuesto, disminuye, pero en año 2021, por ejemplo, una ciudad como Bucaramanga tiene 46 organizaciones desarticuladas en materia criminal, casi que la mitad de microtráfico, pero precisamente cuando se desarticulan organizaciones criminales, siempre hay una reacomodación de territorios que hacen que tengamos sicariatos, y yo creo que eso se ve reflejado. Lesiones personales, también podemos ver cómo se mueven las cifras, sigamos. Sigamos. El tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, vemos que inclusive se mantiene como tal los indicadores, inclusive en pandemia pues vimos que no disminuyeron, todo lo contrario, vemos que inclusive aumentan las cifras, inclusive también aumentan después, sigamos. Y bueno, yo aquí quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Quién de ustedes trabaja en seguridad? Por favor, levántenme la mano. Bueno, yo creo que cuando terminemos esta conferencia, todos vamos a levantar la mano, porque precisamente ese es el primer mensaje. La seguridad ciudadana debe entenderse como un trabajo colectivo de toda la ciudadanía. Por supuesto, debe tener enfoques de prevención, debe tener enfoques precisamente territoriales y un tema muy importante que es una aplicación del ámbito municipal. Y es que definitivamente la seguridad ciudadana debe ir de abajo hacia arriba. Y cuando hablamos del municipio, ni siquiera hablemos del municipio, hablemos de los territorios. Mis compañeros ayer decían que hablar de seguridad ciudadana y las problemáticas pues era muy diferente dependiendo del territorio. En este caso, los barrios es diferente. Escuchar a los líderes comunitarios y lo que se aplica en materia de seguridad ciudadana a veces funciona en un lugar y en otro no funciona. Entonces, ¿osimos por qué? Pues porque definitivamente el territorio desde los barrios es muy diferente. Sigamos. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, no sé cuántas de pronto instituciones intervienen en seguridad en la República Dominicana, es una pregunta, no sé si alguien me la puede contestar. ¿Cuántas instituciones intervienen en materia de seguridad ciudadana en la República Dominicana? Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente, la Policía Nacional, usted tiene la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de la Mujer y todo un elenco de direcciones y de ministerios para poder articular, coordinar las distintas acciones para ser efectivo en materia de prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, pero además para desarrollar lo que usted ya enfoca, el trabajo en los territorios articulado con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias que tienen asiento y que constituyen el tejido social en cada uno de los territorios. Encontramos, cuando llegamos como gestión de gobierno, el decreto 121/2013. Para esa fecha, con 7 años, solo habían 10 mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, y nosotros, en un término de 6 meses, constituimos las 158 mesas, que es el lugar donde, digamos, las entidades públicas y la sociedad civil discuten los temas propios que le aquejan en materia de seguridad ciudadana. Bueno, muchas gracias. Precisamente eso quería ahondar, sigamos, porque precisamente cuando hablamos de seguridad ciudadana, por ejemplo, en Colombia son más de 16 instituciones que participan y que por supuesto debe haber un trabajo coordinado. Aquí nombro alguna de ellas como la Fiscalía, el Ejército, Migración, la UNP, pero hay algo muy importante que quiero resaltar. Y es el tema de la sociedad civil, de que definitivamente cuando hablamos de seguridad ciudadana debemos ver con cuántas redes ciudadanas contamos, cuáles organizaciones sociales, la academia, los gremios, y todos deben hacer parte de una gran política que incluye temas policiales, que incluye temas académicos, que incluye temas legales, pero por supuesto que debe ir enfocado a un solo fin, y es que la seguridad somos todos y todos debemos trabajar de mano para poder enfrentar estos grandes temas. Sigamos. Por eso definitivamente un ejemplo, y es que una ciudad como Bucaramanga con 600.000 habitantes, cuando llego a gestionar la seguridad pública, le pregunto al comandante de la policía que cuántos policías teníamos, y me dice 800 policías para 600.000 habitantes, y estos 800 policías salen en turnos, es decir que más o menos 250 policías por turnos para 600.000 habitantes. Por eso soy convencida, y viniendo del sector privado, que debemos precisamente fortalecer las capacidades privadas con lo público. Sigamos, la ciudad cuenta con una red importantísima, por ejemplo, en el caso de la vigilancia privada, yo tengo 12.000 hombres en la ciudad, que por supuesto superan en número a la Policía Nacional.
tengo 7000 taxistas, tengo domiciliarios. Las cámaras del municipio, por ejemplo, son 800 cámaras, pero el sector privado tenía 42000 cámaras. Pues seguramente estas comunidades como colaborativas sirven para incrementar las capacidades operativas de nuestra Policía Nacional. Sigamos. Por eso creo que los ojos de la ciudad somos todos. La ciudad tiene muchos ojos y esos ojos de la ciudad deben aportar. ¿En qué creen ustedes que debe aportar la ciudadanía? Yo creo que la principal aporte es en el deber de denuncia. La ciudadanía no denuncia porque siente miedo, porque siente que no cree en sus instituciones de justicia, pero si no denunciamos, que ese es el primer paso del deber ciudadano, pues definitivamente no vamos a poder seguir combatiendo la delincuencia. ¿Sigamos? Y bueno, ¿cómo intervenimos en los problemas de convivencia? Continuemos. Colombia tiene un Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que precisamente es un código que a partir del 2016 se implementa cambiando la ley antigua, que era el Código de Policía, donde dejamos de hablar de contravenciones y empezamos a hablar de comportamientos contrarios a la convivencia. ¿De qué se trata el código? Es el individuo con sus relaciones, con los animales, con su vecino, aquí el doctor decía, yo no conocía a mi vecino, con sus amigos, con el medio ambiente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué creen que es un comportamiento contrario a la convivencia? ¿Quién me responde? Bueno, el comportamiento contrario a la convivencia precisamente es aquel derecho que yo tengo. Todos tenemos derecho a escuchar música, todos tenemos derecho a tener animales, pero cuando yo excedo ese derecho, no dejo dormir a mi vecino o no recojo las necesidades de mi animal, de mi mascota o simplemente no lo tengo, pues empiezo a exceder mi derecho y ya se convierte en un comportamiento contrario a la convivencia y no cumplo mis deberes. Cuando precisamente ya excedo y eso ocasiona un daño, ya nos salimos del ámbito de convivencia y ya llegamos al ámbito penal. ¿Sigamos? ¿Sigamos? Nuestro código contempla unas medidas correctivas, como les decía, es un código de carácter preventivo. Las personas se les pueden poner unas multas, pero la persona puede pagar la multa y puede resarcir su daño. También hay un tema supremamente interesante, que es el trabajo comunitario. Y es cómo pueden pagar las multas trabajando por la ciudad. Y yo creo que acá hay algo importante y es que bajo la teoría de las ventanas rotas, por supuesto, limpiar la basura, muchos aspectos pueden servir en materia de seguridad ciudadana. Y bueno, esas son algunas de las medidas que contempla nuestro código. Sigamos. También el código le da facultades de policía no solamente a nuestro presidente, a los ministros, sino a los gobernadores y los alcaldes. Y dentro de cada municipio existe unos inspectores de policía en la parte urbana y unos corregidores en la zona rural que permiten gestionar los procesos de policía a través de las órdenes de comparendo. También los comandantes de estación, que son los que efectivamente realizan pues, todo el procedimiento frente a lo que tiene que ver con comparendo. Sigamos. Y bueno, aquí, por supuesto, en materia de convivencia hay muchos ejemplos. Yo traigo uno para que ustedes lo tengan en cuenta, que funcionó en la ciudad de Bucaramanga y que creo que puede funcionar a nivel local en diferentes ciudades y países y son los gestores de convivencia. ¿Qué pasó antes del COVID y después del COVID? En muchos países de Latinoamérica, y Colombia fue uno de esos, tuvimos un estallido social. Los jóvenes dijeron no más y salieron a marchar a las calles. Mediante un decreto se crean los gestores de convivencia, pero se crean con un formato enfocado a mediación de la protesta social. ¿Sigamos? Y precisamente se crean para que intervengan primero y posteriormente, si ya no logran intervenir durante la protesta social, el escuadrón antidisturbios pues pueda ejercer, sí, efectivamente con el uso proporcional de la fuerza. En este caso, Bucaramanga vio una oportunidad lindísima y era que estos jóvenes, porque es un equipo joven, puede ser inclusive fuente de primer empleo, que principalmente en Bucaramanga estuvo compuesto por mujeres, que fueron los quienes ayudaron precisamente a mitigar las problemáticas en protesta social y gracias a eso no tuvimos muertos, ni tuvimos afectaciones de desaparecidos, como muchas ciudades de Colombia, también lo llevamos al territorio. Y es que se sientan con los líderes y gestionan mapeos participativos, ayudan en la mediación de los conflictos y ayudan en diferentes situaciones dependiendo de los mapas de calor de los barrios. Realmente, sigamos, esto dejó un resultado
como lo pudieron ver en las gráficas, que Bucaramanga sí logró disminuir las lesiones personales en el año que está en curso, así como logramos disminuir la violencia intrafamiliar con muchas actividades. Y es que hay un tema muy importante, y es que el consumo de niños, niñas y adolescentes muchas veces se ve como una problemática de seguridad. Y las llamadas que recibimos a la policía era: quítemelos del parque, están fumando marihuana en el parque. Pero es que eso no es una problemática de seguridad, eso es una problemática de salud pública, que se tiene que abordar desde la salud pública. Por eso, efectivamente, nuestros gestores de convivencia, Bucaramanga tiene la fama de ser la ciudad de los parques, con más de 130 parques. Quisimos que los niños y los jóvenes volvieran a los parques. ¿Cómo vuelven? A través de cultura, a través de deporte, en aquellas horas y días donde teníamos una mayor criminalidad. Sigamos. Acá podemos ver diferentes actividades, que muchas de ellas se realizan con la Policía Nacional, esa policía de prevención o esa policía comunitaria que existe en Colombia, que, como lo decía ayer Marcelo, es ese brazo de algodón, pero que por supuesto no tiene nada que ver con que no se sigan los operativos policiales frente a combatir el delito. Sigamos. Algo importantísimo es el tema escolar. Por supuesto, la pandemia, yo creo que no solamente afectó a las familias, sino a los niños. Las situaciones que se están viviendo al interior de los colegios son de muchísimas violencias, y por supuesto decidimos en Bucaramanga llevar estos gestores que estaban en la calle a las aulas. ¿Cómo lo hicimos? Con la Secretaría de Educación, a través precisamente del Comité de Convivencia Escolar. Más de 1000 niños se están formando en soluciones de conflicto, se están formando en decirle no al bullying y transformando los territorios aledaños a sus colegios. Por ejemplo, yo soy abogada, eso es algo que quiero dejar también de reflexión a la academia, y en Colombia, en los 10 semestres de derecho, 8 semestres le enseñan a uno a litigar. Y en el 9.º semestre se acuerdan de enseñarle a uno a conciliar, cosa que debería ser al contrario. Y ese enfoque de la conciliación y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos se debe dar desde el inicio de la carrera, y muchas veces es mejor un buen acuerdo a un mal pleito, y eso no se enseña en las universidades, sino hasta terminando la carrera. Sigamos. Trabajo comunitario, esto es un ejemplo bellísimo. Como les manifesté durante la protesta social, la ciudad quedó llena de grafitis, totalmente llena, y hoy ver a los jóvenes que hicieron los grafitis limpiando la ciudad para pagar sus comparendos es algo realmente que transforma sociedades y que deja un mensaje muy significativo. Más de 30 parques de la ciudad han sido arreglados precisamente con este programa de trabajo comunitario, y creo que puede ser un ejemplo de medidas alternativas precisamente para gestionar este tipo de problemas. Sigamos. Y bueno, cuando hablamos de violencia, acá hay un tema que, pues, como mujer gestionando seguridad en una ciudad, sigamos, una de las ciudades con mayor problema de machismo en Colombia, pues definitivamente la punta del iceberg es la violencia, pero ¿cuáles son los factores causales que nos hacen llegar a la violencia? Por supuesto, como lo vimos después del COVID, el tema de salud mental, el tema de machismo, pero hay un tema que me parecía que me sentía muy identificada cuando nos decían las mujeres: es que yo no lo puedo dejar porque él me mantiene y no tengo esa dependencia económica para poderlo hacer. Y yo creo que en ese tema de dependencia económica es un tema que podemos trabajar de fondo, ayudando a las mujeres precisamente a tener ese dinero con mecanismos para que puedan precisamente llevar y superar esa violencia económica que sufren muchas mujeres en Latinoamérica. Sigamos. Definitivamente, la denuncia, Salomé lo decía ayer, en pandemia fue una cosa increíble, cómo hacer que las mujeres denunciaran viviendo con su agresor. Y aquí se hicieron diferentes campañas, les cuento que inclusive mandábamos las líneas de denuncia en los recibos públicos, para que cuando recibieran los recibos supieran dónde estaban precisamente las líneas para denunciar, o en los supermercados muchas empresas privadas se vincularon a esto para que en la caja dieran la información si estaban precisamente siendo violentadas. Y por supuesto, no sé cómo se llama el sistema de familia en República Dominicana, pero en Colombia los comisarios de familia son los que atienden estas violencias, pues también quedaron muy afectados emocionalmente, precisamente con unos indicadores que se volaron y unas capacidades que sobrepasaron las municipales. Ahí lo que hicimos fue fortalecer todo el sistema, tanto de las atenciones a los comisarios para dignificar su trabajo, como para las mujeres víctimas de violencia. Sigamos.
Qué bueno que mujeres que hayan emprendido y que hayan logrado salir de estos círculos de violencia sean las mismas que empoderen a otras mujeres para que puedan salir precisamente de estos círculos. Y es ahí donde utilizamos un tema muy importante, se llamaba mujeres emprendedoras, mujeres libres de violencia, digamos, donde mujeres contaban a otras mujeres cómo armar empresas. Y yo creo que esto es muy importante y algo que también quiero dejar de reflexión. Lo digo por mi país. Por ejemplo, ahorita en Navidad, yo veía que a las mujeres se les dictaban cursos, manualidades para hacer muñecos de Navidad. Eso está bien, pero yo invito a los gobiernos a que pensemos todos, miremos cuál es el mercado laboral y qué es lo que necesita el país para que podamos enseñar a las mujeres a emprender inclusive desde sus casas y que puedan aportar al mercado laboral. Entonces, estos son ejemplos que se pueden hacer y que por supuesto desde los territorios y los barrios sería muy interesante ver esas economías para salir de la violencia económica con unas soluciones reales, sigamos. Y otro tema que también sucedía mucho y que sucede mucho en Colombia es precisamente la vulneración de mujeres en los escenarios nocturnos. Y es que teníamos casos de niñas, mujeres completamente vulnerables por causa del alcohol, donde la policía no sabía qué hacer, donde el establecimiento nocturno no sabía qué hacer. Y por supuesto, esa es una estrategia que nace de Inglaterra, que la adoptó la vicepresidencia de la República en Colombia y que en Bucaramanga, en acompañamiento de la presidencia, la estamos haciendo. Y es precisamente todo un protocolo donde una mujer puede decir: pregunto por Ángela, e inmediatamente se activa una ruta, que quiere decir que esa mujer está siendo violentada, y lo que esto logra es salvar vidas, porque atender oportunamente una violencia es lo que permite que no tengamos feminicidios en las diferentes ciudades. Bueno, yo cierro mi intervención nuevamente preguntando quiénes trabajan en seguridad, y ahí sí todos. Y yo creo que el mensaje principal que quiero dejar es que definitivamente la seguridad somos todos y finalmente es un propósito socialmente compartido. Muchas gracias. Pasamos inmediatamente a nuestro próximo conferencista. Y en esta oportunidad se trata de Pedro Hernández, su secretario de Planificación y Desarrollo Institucional de la Liga Municipal. Gracias, buenos días. En nombre del presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, quisiera primero que nada saludar aquí al ministro Jesús Vázquez de Interior y Policía, viceministro, a las demás autoridades, a las autoridades académicas, a nuestros colegas, profesores de la universidad y a todos y todas las personas presentes. Yo voy a hablar de lo que estamos haciendo en la Liga Municipal Dominicana y con ella y a través de ella lo que estamos haciendo y estamos intentando hacer en los municipios de República Dominicana, en los territorios de República Dominicana. Posiblemente muchos de ustedes saben, pero quizá otra parte no lo sabe, que en República Dominicana tenemos 393 gobiernos locales, 198 ayuntamientos y 235 juntas de distritos municipales. De acuerdo con el artículo 199 de la Constitución, prácticamente los ayuntamientos y la junta de distritos municipales tienen las mismas atribuciones. La diferencia son tres o cuatro atribuciones que le corresponden a los ayuntamientos y no lo tienen la Junta de Distritos Municipales. Estamos hablando aproximadamente de 5.000 autoridades municipales, 158 alcaldes, 158 alcaldesas o alcaldes, 235 directores o directoras de Junta de Distritos Municipales, la misma su vice y una cantidad de 2.000 regidores, regidoras y vocales y vocales de los distritos municipales.
Antes de la pandemia, es decir, en las gestiones municipales anteriores, 2020 hacia atrás, no había ningún tipo de participación de los territorios, de las autoridades de los territorios en las actividades, en las metas, en los objetivos de disminuir la delincuencia y de la seguridad y la convivencia ciudadana. Pero en julio, 6 de julio del año pasado, 1921, se produjo un encuentro en el que participaron el presidente de la República, el ministro de Interior y Policía y los 158 alcaldes o alcaldesas. Y en ese encuentro, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, hizo el compromiso con el presidente de la República y con el ministro Jesús Huáquez de sumar esta cantidad de gobiernos locales y de sus autoridades a contribuir con la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana que entonces se le llamó Mi País Seguro y que comenzó precisamente por el Distrito Nacional. En ese sentido, a partir de julio del año pasado hasta ahora, ¿qué hemos estado haciendo en la Liga Municipal Dominicana para acompañar al Ministerio de Interior y Policía y contribuir con la seguridad y la convivencia ciudadana? Lo más importante es que iniciamos inmediatamente un programa de capacitación de bomberos y policías municipales, teniendo en cuenta exactamente los aspectos de la seguridad ciudadana y de la convivencia social. Y al mismo tiempo, iniciamos un proceso de elaboración de un conjunto de metas y de indicadores, y ahí interactuamos con la Fundación Institucionalidad en Justicia y con la misma, con el mismo Ministerio de Interior y Policía, en este caso con su viceministra Ángela Jaque, para constituir quizás la, o sin quizás, lo que pudiera ser la contribución más importante de los territorios y de las autoridades de los territorios a esta estrategia de seguridad ciudadana. Partimos de lo siguiente: para elaborar esos criterios, para elaborar esos indicadores que nos van a servir para dar seguimiento, para monitorear y para medir exactamente los esfuerzos, la contribución de los gobiernos locales a la estrategia de seguridad ciudadana. Ahí partimos para su elaboración que la delincuencia requiere intervenir en la creación de empleo, garantizar acceso a la salud, la permanencia en el sistema escolar, promover el arte, la cultura, la recreación, que son de las atribuciones que están referidas a los gobiernos locales de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la Ley 176-07. Partimos también que la mejor contribución que se puede hacer a la seguridad y convivencia ciudadana es desarrollar una cultura preventiva, y en ese sentido, desde los territorios y con las organizaciones sociales y con las organizaciones vecinales hay una gran posibilidad precisamente de difusión, de educación ciudadana y para la prevención del delito, de la delincuencia, etc. Partimos también de que la ciudadanía y fundamentalmente la ciudadanía organizada en organizaciones de base, en organizaciones sociales, es un recurso importantísimo para poder llevar a cabo todos los objetivos y cumplir con las metas que nos hemos trazado y que se ha trazado el gobierno dominicano y el Ministerio de Interior y Policía para disminuir la delincuencia en la República Dominicana. Y un aspecto importantísimo entonces, y que también forma parte de las atribuciones
de los gobiernos locales es la organización de la ciudadanía en organizaciones de base, en juntas de vecinos. Partimos del principio de que sin la participación ciudadana, tal como lo planteaba la colega colombiana, es prácticamente imposible cubrir con un plan todo el territorio nacional. Y además, una de las cosas que decía aquí el señor Nieve, también que para mejorar la convivencia entre vecinos hay que promover la difusión de valores, la tolerancia, la comprensión, la cooperación, etc. Esos fueron los elementos que nos sirvieron para diseñar un conjunto de indicadores que tienen 6 bloques de indicadores y que voy a explicar de inmediato. Primer bloque de indicadores está relacionado con la gerencia de la convivencia y la seguridad en el territorio. Implica fortalecer el liderazgo de los gobiernos locales y sus capacidades para dirigir y coordinar la seguridad en el territorio. Por ejemplo, el viceministro Jesús Félix daba una explicación magnífica de la mesa local de seguridad ciudadana y género. A los alcaldes, a la alcaldesa, a los directores de los distritos municipales les corresponde coordinar esa mesa. La mayoría no estaba dado ni siquiera por enterado de, como lo explicó el viceministro, de ese mandato que por un decreto se le establecía. Pues bueno, de las cosas que estamos haciendo en la Liga es precisamente empoderando a los gobiernos locales, a sus autoridades, de que son los coordinadores y lo que eso implica en términos del trabajo que tienen que hacer para que las mesas locales de seguridad y género sean funcionales y hagan precisamente el trabajo que deben hacer. Un segundo bloque de indicadores está referido a desarrollar la competencia, la regulación, la relación de la Policía Nacional con la ciudadanía, su comportamiento, todo lo que implica el trabajo de la Policía Municipal en relación con el cuidado de la vida, los bienes, el patrimonio de la familia y de los ciudadanos y las ciudadanas. Un tercer bloque de indicadores está referido a los cuerpos de bomberos y todos los servicios de emergencia que prestan. Entonces, tanto a los bomberos como a la policía municipal, tenemos en la Liga un programa de capacitación, de entrenamiento y al mismo tiempo estamos elaborando los manuales, los protocolos o como nosotros decimos, los paso a paso de los comportamientos y de la relación que tiene que tener en este caso la policía con la ciudadanía y en el caso de los bomberos, todo el trabajo que le corresponde para atender los servicios de emergencia. Un cuarto bloque de indicadores está referido a la participación social, a la participación ciudadana, a la organización de la ciudadanía en sus organizaciones de base y a la relación para la seguridad ciudadana que debe haber entre los gobiernos locales, entre sus autoridades y la relación de trabajo, de coordinación con las organizaciones de base. La ley 176-07, que es la ley del Distrito Nacional y de los municipios, la que regula todos los aspectos de la municipalidad, tiene un amplio capítulo dedicado a la participación ciudadana, a la organización de la ciudadanía, al apoyo y a la colaboración que los alcaldes, las alcaldesas, los directores y las directoras de distritos municipales deben prestar a la ciudadanía, a los municipios y a las municipios para que participen en la gestión de los gobiernos locales, desde la identificación de problemas y necesidades hasta la posibilidad de su ejecución y posteriormente de su monitoreo y de su evaluación. Un quinto bloque de indicadores
está referido al arte, al desarrollo de la cultura, al deporte, al ambiente urbano y la relación que tiene esto con los espacios, con los espacios verdes, con los espacios recreativos, parque, plaza, etcétera, que también son de competencia de los gobiernos locales. De manera tal que en el desarrollo y en la descripción de cada uno de los indicadores que nos van a permitir medir hasta dónde llega el alcance de cada uno de los 393 gobiernos locales, hay precisamente parte de esto, de cómo logramos que los espacios públicos sean precisamente utilizados para eso que han explicado ustedes también, desarrollar el arte, desarrollar la cultura, desarrollar el deporte, la recreación de la familia, etcétera, pero de manera que se sientan protegidos y que al mismo tiempo establezcan una identidad con su territorio y con sus autoridades. Y finalmente, un sexto bloque de indicadores está referido a la seguridad vial, a través del empoderamiento del gobierno local, de las acciones más importantes que tiene que ver también con una de las atribuciones que establece la ley 176.07, que es la organización del tránsito de vehículos y de personas en las ciudades y en las zonas rurales. Esos seis grandes bloques de indicadores en conjunto suman alrededor de 50 metas, de 50 indicadores cada uno entre los seis. Y eso va a ser la orientación, el mapa de ruta que va a permitir la integración de prácticamente todo el territorio nacional, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, de manera tal que la seguridad ciudadana, la convivencia ciudadana, no sea solamente una atribución y una responsabilidad de las autoridades, como somos nosotras y nosotros, sino también de toda la población. Finalmente, ¿qué es lo que la Liga Municipal Dominicana está haciendo para lograr el éxito de esta que se ha propuesto? En primer lugar, un programa de formación, de capacitación, tanto de las autoridades municipales, de los bomberos, de la Policía Nacional, como de las organizaciones sociales aliadas. En segundo lugar, en esto participamos junto con el Ministerio y con la Fundación Institucional de la Justicia, estudio, investigación, elaboración de diagnóstico de los problemas, de los puntos críticos, de las ciudades, de los campos donde existen los picos de delincuencia, para entonces formular políticas ahí que vayan dirigidas a disminuirla. Equipar también a los policías municipales y a los bomberos, que ha sido también una de las grandes debilidades que han tenido estos dos elementos para desarrollar un trabajo efectivo. Con la ciudadanía estamos elaborando un conjunto de guías, tanto para la acción preventiva como para su trabajo coordinado con los ayuntamientos, para el vínculo con las organizaciones sociales y la municipalidad, y finalmente un marco de referencia que sirva para que cada cierto tiempo, pudiera ser 3 meses, pudiera ser cada 6 meses, pudiera ser también anual, evaluemos
y saquemos las conclusiones de todo este trabajo y del comportamiento de las autoridades municipales en su contribución a la política del gobierno y del Ministerio de Interior y Policía sobre la seguridad ciudadana, y entonces conjuntamente con el Ministerio de Interior y Policía, con las organizaciones de la sociedad civil, podamos establecer los errores y hacer la mejora correspondiente para los años venideros. Eso es, en definitiva, la contribución que estamos haciendo desde los territorios al Ministerio de Interior y Policía y al Gobierno Nacional para contribuir con el éxito de esta estrategia de seguridad ciudadana y convivencia ciudadana. Gracias. Y ahora vamos a continuar con don Mariano Rodríguez desde la República Dominicana. Muy buenos días, señores autoridades, visitantes extranjeros y a todos los que se han interesado en participar en este evento. Yo traje un discurso aquí, pero prefiero no usar ningún discurso. Yo pienso que si este encuentro se hubiera realizado antes del COVID, probablemente muchos de los asuntos que están saliendo hubieran aparecido, porque existían desde antes del COVID. Naturalmente, yo pienso que el COVID produjo una situación muy particular. Y yo hacía una reflexión. ¿Cuándo nos imaginamos nosotros que podríamos pasar por una pandemia como la que tuvimos nosotros, ¿verdad? Digo la que tuvimos porque parece que todavía no se ha ido del todo. Y que a todos nos confinaron. Y que esa seguridad que teníamos nosotros de poder transitar libremente fue limitada. Y nos confinaron a todos. Y resulta que nos sentíamos seguros confinados. Pero hubo una situación. Los estados tuvieron que tomar medidas, establecer incluso estado de excepción para proteger precisamente la salud y la seguridad ciudadana. Eso no fue fácil explicar ni fue fácil entender para muchas personas. Las autoridades que tenían que ver con la seguridad ciudadana tuvieron que empeñarse a fondo. Incluso eso produjo muchos roces, porque hay gente que no se querían someter, ni usar mascarilla, mucho menos, naturalmente. Hubo que obligarlos. Pero aquí apareció una figura, ¿verdad?, que todos conocemos, que fue la figura del teteo. ¿Qué era el teteo? O celebraciones que hacían grupos de personas que se resistían a aceptar el confinamiento. Hubo mucha creatividad. Yo recuerdo el caso de un local, si mal no recuerdo, fue por la zona del Cibao, que a un local le pusieron el nombre de una iglesia y se reunían a hacer su fiesta en ese local. Me parece que le llamaban el juidero. Y las autoridades detectaron lo que estaba pasando ahí y lo descubrieron. De manera que se creó mucho roce entre la autoridad que tenía que imponer las reglas, ¿no?, las disposiciones, y los ciudadanos. Digo esto porque al Ministerio de Interior y Policía y al señor director de la policía y demás autoridades, pienso que hay un elemento fundamental que hay que trabajar, que es volver sobre nuestros agentes de policía
para fortalecer su formación para el trato con los ciudadanos. Hay policía que lo hace muy correctamente, hay ciudadanos que son difíciles de tratar y de someter a la obediencia, pero yo sí creo que las normas se pueden imponer y recuperar. Sé que han habido intentos, ensayos, convivencia de llevar a los barrios y que la policía comparta para que la gente no vea que el policía es un enemigo. El policía es un amigo que cuida a la ciudadanía. De manera que en ese aspecto de la educación pienso que hay que trabajar fuertemente. Naturalmente, la seguridad es un conjunto de elementos fundamentales que la gente necesita para poder tener tranquilidad y poder desarrollar sus actividades para lograr sus objetivos en busca de la felicidad. Y como ha dicho también nuestra compañera colombiana, y creo que otros lo dijeron, la seguridad es un compromiso de todos, y Nieves hacía alusión a eso. Después de la pandemia, la verdad es que nos hemos quedado estresados. Y antes, situaciones que se resolvían de manera pacífica comenzaron a resolverse de manera violenta, todo en base a una violencia. En la convivencia tenemos que recuperar esa convivencia pacífica y la capacidad de prevención de conflictos. Y una vez que ocurran, resolverlo de manera amigable. Esto es sumamente importante. Y lo vemos, por ejemplo, en la calle. A veces decimos, la gente anda estresada en la calle porque es capaz de salirle a uno con semejantes palabras o semejante insulto, y si el otro no tiene la capacidad de escucharlo y no reaccionar, ya sabemos lo que puede ocurrir entonces entre esas personas. Yo pienso que la violencia ha existido siempre, y ustedes lo saben, pero se agudizó con la pandemia. La obligación de convivir en una casa, por ejemplo, entre personas que no siempre lo hacían permanentemente, eso también agudizó la situación. Pero bueno, la formación en valores es fundamental. Yo le decía a unos jóvenes en una graduación que me tocó el discurso de honor, que en mi tiempo, que ya hace mucho, había un interés y una competencia a ver quién se comportaba con mayor honestidad. Pero que esos tiempos cambiaron. Ya hoy en día eso no es lo prioritario. ¿Quién es el más honesto? ¿Quién tiene el mejor comportamiento? Hoy en día, eso, yo no digo que haya desaparecido totalmente, pero sí se ha afectado. ¿Por qué razón? Porque tenemos unos ejemplos que son negativos. Hoy en día, las personas quieren obtener las cosas de manera rápida y de manera fácil. ¿Para cuándo? No, para ayer. Como sea. Entonces, eso también ha creado una situación entre los jóvenes, ¿verdad?, que son capaces de hacer cualquier cosa. Yo pienso que esa formación de urbanidad es importante recuperarla. Hay que formar en valores. Hay que promover esos valores, ¿no? La tolerancia, la honestidad como forma de comportamiento y como forma de convivencia. Pienso que
las escuelas, hay que fortalecer esto en las escuelas. Hay que llevar esa formación de urbanidad a las escuelas, pero tenemos también que crear propaganda. Yo diría que una cruzada en la formación de valores. Yo no sé si ustedes observan, pero yo no observo que en los canales de televisión ni en las emisoras de radio se pasen, y si lo hacen no con frecuencia, mensaje que promuevan la convivencia pacífica, que promuevan los valores. Y yo pienso que todo esto es parte de la construcción de una seguridad. Antes yo recuerdo que se pasaban algunos mensajes, ¿verdad?, para que la gente lo escuchara, lo viera y se educara. Hoy en día yo no lo veo. A mí me gusta el caso mexicano, que en México tienen lo que se llama una franja en los medios de comunicación que le corresponde al Estado mexicano, y que el Estado mexicano en esa franja coloca anuncios y coloca promociones, ¿no?, educativo para el pueblo. Yo pienso que deberíamos revisar eso y presentar iniciativa para esos fines. De manera que, si no volvemos sobre esto, porque es verdad, los homicidios, y van a haber homicidios siempre, y van aumentando esos homicidios, y van aumentando los robos, los asaltos. Fíjense que en los últimos tiempos, las torres aparentemente eran lo más seguro que había, y la gente fue cambiando de casa a mudarse a vivir en una torre. Pero resulta que en los últimos meses aparecen las denuncias de que están yendo a las torres, y no a los pisos bajitos, sino a cualquier piso de una torre, y cometen un atraco. Yo pienso que también las personas tenemos que tomar las medidas, porque si se la ponemos fácil, pues eso va a seguir ocurriendo, y esto no se va a detener. Yo pensaba, y lo escribí ahí, no tenemos suficientes agentes como para tirarlo a la calle y que le garanticemos la seguridad a cada uno. Yo pienso que a la gente hay que motivarla y concientizarla que debe tomar las medidas del lugar, y que todos tenemos la obligación de convertirnos en agentes de seguridad, primero de nosotros mismos, seguridad de nuestros vecinos, promover la convivencia entre nuestros vecinos. Eso que dice Nieves, ¿verdad? Yo no dudo que donde yo vivo hay algún vecino que yo no conozca, porque resulta que esa es la nueva forma de una gente que se muda, pero como no coincidimos, no hacemos actividades sociales, excepto que para los días de la Navidad posiblemente, pero yo creo que tenemos que también hacer un énfasis, ¿no?, poner interés en conocer a nuestros vecinos y saber de ellos. Y de nuestros hijos también, saber qué hacen, a dónde van. Las redes sociales, yo pienso que han democratizado la comunicación, y estoy de acuerdo con eso. Pero las redes sociales también se convierten en un gran peligro, porque por ahí llega todo, y llegan informaciones que responden a la verdad, pero hay informaciones también que son falsas, y si eso se le deja a los niños, que no tienen la capacidad de discernir entre una información cierta, una información falsa, eso podría contribuir a la larga e ir dañando precisamente lo que es la construcción en esos valores, y sobre todo para apegarnos, ¿no?, y a conocer la verdad
y valorar la verdad. Yo repito que esto es una cruzada que tenemos que desarrollar todos, una formación en esos valores que siempre nos marcaron a nosotros. Y pienso que estos encuentros son muy buenos porque se comparten experiencia. Y hay experiencia de otros países de nuestra región que pueden ser replicadas en nuestro país y sacarle el mayor de los provechos. Naturalmente no hay una fórmula que haya funcionado en un país y que vaya a funcionar perfectamente en el otro, tal como ocurrió en el país de origen, pero se pueden hacer adaptaciones y compartir esas experiencias y sacar el mayor de los provechos de esas experiencias de esos países. El Estado, naturalmente, es el responsable de la seguridad, en definitiva, pero con la colaboración de todos nosotros, con cada uno de los miembros de una sociedad. Y repito, la educación es fundamental. He visto también que a los miembros de la Policía Nacional se le han mejorado sus condiciones, porque la verdad que en una condición desfavorable es muy difícil que alguien se sienta motivado a realizar su trabajo con apego a lo que son los valores y las normas éticas. Yo pienso que esto es muy importante, pero repito, hay que educar a los ciudadanos con el trato con los agentes del orden y a los agentes del orden para el trato con la ciudadanía. No vamos a mencionar ningún caso, pero hay casos que han aparecido por ahí. Y sobre todo pienso que también hay que educar. Hay un caso que sucedió aquí hace varios meses, donde un oficial de la policía, frente a un funcionario que fue a hacer una inspección a ese lugar, hubo un comportamiento y una situación muy difícil con esa persona. Pero me llamó mucho la atención que ese oficial de la policía, cuando le pidieron explicación, ella confesó y dijo que desconocía que en la República Dominicana existía esa figura. A mí eso me llamó poderosamente la atención. Claro, eso no justifica su comportamiento, pero esa señora debería haber estado informada de la existencia de esa figura en la República Dominicana. Yo he tenido la tentación de, si me encuentro con ese funcionario, decirle que renuncie a ese proceso y que a esa oficial de la policía, señor director, la sometan a un proceso de formación, de educación, porque ella cometió un error, pero lo confesó, no se justifica totalmente, pero fue sincera y dijo, yo desconocía que existía esa figura en la República Dominicana. Entonces yo pienso que eso también debe llamar la atención sobre la necesidad que hay de una mayor formación a nuestros agentes policiales. Para no alargar mucho, yo sí quiero leer lo siguiente. Aunemos voluntades y mantengamos la fe en el futuro, con la cooperación de todos y el diálogo permanente podemos construir una mejor sociedad y más segura. Considero que debemos mantener una mesa permanente de diálogo abierto. Las academias tenemos mucho que aportar. Las ideas siempre han sido el motor de las acciones para producir los cambios. Por último, quiero hacer la siguiente reflexión. Vivimos en democracia y tenemos que seguir viviendo en democracia.
Nuestras constituciones y tratados internacionales sobre derechos humanos establecen cuáles son las prestaciones que las autoridades representativas del pueblo elector tienen el deber y la obligación de garantizar. La garantía de la seguridad no es solo un deber del Estado. Disfrutar de las garantías constitucionales y universales constituyen un derecho fundamental para alcanzar la felicidad como fin último de la vida individual, familiar y colectiva. Gracias. El proceso de transculturación y el proceso de ruptura de la cohesión social en la República Dominicana, a partir de cuando usted advierte que se ha dado, y complementariamente, la parte de la gobernanza pública y la parte de la gobernanza de la criminalidad en los sectores populosos. La pregunta es para una tesis doctoral. Es un fenómeno complejísimo. Lo primero, decía Ortega y Gasset, que un ser humano es dónde nació y el tiempo que le tocó nacer. Ahí está la biografía de un ser humano. El contexto que abarca este siglo que vivimos, que es formidable, monumental, en algunos aspectos prodigioso. Nosotros tenemos el conocimiento a la altura de un clic, señores. Ustedes pueden ingresar al museo, a la biblioteca, pueden ingresar al plantel de tesis doctorales más elevado que hay en el mundo. Usted puede ingresar al aula virtual, a la hiperaula de cualquier país del primer mundo, solamente poniendo el dedo en un clic. Pero en ese mismo clic está también la incertidumbre, la mentira, la verdad media, el amor destruido, la barbarie no expresada a través de la red. La humanidad no había tenido nunca un momento de poder planetario tan aplastante como este que nos ha tocado a nosotros. Y en medio de ese nuevo paisaje social aparece un sujeto descargado de toda responsabilidad. Porque el modelo de convivencia de esta época le dice al individuo que él es responsable de su vida, que él es responsable de sus planes, de sus proyectos, de todo. Y nos ha convertido a todos en empresarios y en microempresarios. ¿Todos somos empresarios? Yo abrí un canal de YouTube y yo no sabía que yo era empresario. Pero ahora, ¿quién me explota a mí? ¿Yo mismo? Tengo que estar atento a eso con esa ansiedad y a grabar y cuánto monetizó. Es una cosa verdaderamente demencial. Y del todo no es malo. El problema radica en la transformación del mundo vida. De escala de valores que nos costaron milenios, de momento se pulverizan en nombre del mercado y del consumo. Yo nunca había visto en la historia humana, aquí hay una brillante historiadora que yo sigo, que a la familia humana se le haya sometido a una tensión tan grande explorando el deseo humano, sobre todo el deseo sexual. Señores, la pornografía mató el amor, lo destruyó. ¿Qué es lo que tú vas a ver ya y qué tú vas a buscar ya? ¿Qué lugar recóndito de la intimidad humana tú tratas de auscultar si todo está expuesto? El Nuevo Testamento de esta era es el like. Lo que hizo una joven esta semana, que para mí fue un acto de ignorancia suprema, olímpica, de decir y escribir en un tuit: las hermanas Mirabal eran tres comunistas que no sirvieron más que para morirse. Y los colgó así, seca, fría, insufriblemente. Claro, la reacción fue... Pero nosotros estamos viviendo una época, mi distinguido maestro y viceministro, que Uribe dice hoy lo que piensa la cabeza y dice la boca, no necesariamente lo que termina siendo la mano. El ego no cabe dentro de nosotros. El individualismo
es casi una religión. Y el consumo, el mercado es el nuevo Dios. Desmitificamos la religión, desideologizamos la política y convertimos al individuo en una construcción que se expresa en el extremo, finalizo, de el narcisismo. Dice Sabater que un narcisista hoy es el individuo que se para frente a un espejo, se mira de arriba abajo y dice, definitivamente, soy mejor que yo mismo. Buenos días. Es una pregunta para el licenciado Pedro Hernández, pero si el doctor Ricardo Nieves quiere referirse a ella, también puede hacerla. Pedro Hernández citó varias veces la ley 176-07, ¿verdad?, que es la que regula las funciones del distrito municipal y los municipios. Sí, correcto. Además de lo que establece la Constitución. Recientemente, el 22 de octubre, se aprobó y ya se publicó la Ley de Ordenamiento Territorial de la República Dominicana, 26 de octubre, hace apenas un mes. Hemos escuchado legisladores y comunicadores expresar que esta nueva ley de ordenamiento territorial deroga la ley 176-07, pero en el texto íntegro de la ley en ningún lugar dice que está derogada la ley 176. La pregunta es la siguiente, ¿usted interpreta que esa ley deroga la anterior o una ley que no expresa en su texto que deroga una ley anterior puede considerarse derogada o no? La ley 176-07, en el artículo 19, establece lo que son las atribuciones de los municipios, digamos, en sentido general. Y si no recuerdo mal, el literal del artículo 19 establece que una de las atribuciones de los gobiernos locales, en este caso de los ayuntamientos, como la entidad política del municipio, tiene la responsabilidad del ordenamiento del territorio y de la planificación urbana. Y la ley que recién se ha aprobado, es posible que haga algún tipo de corrección en el sentido del ordenamiento territorial. En el aspecto de que el ordenamiento territorial es una figura necesariamente de carácter nacional. Hay otro aspecto también. No teníamos en República Dominicana por ley un ordenamiento regional. Creo que el artículo 12 de la Constitución establece que la división política, administrativa y territorial de República Dominicana es el Distrito Nacional, como una circunscripción muy especial, regiones, provincias y municipios. Pero no había una organización de las regiones de carácter legal, sino por un decreto. Y esta ley ha venido a establecer esa organización de carácter regional y además nacional. Pero en la mayor parte de la estructura de la ley 176-07, que están referidas a la organización, a las atribuciones, al funcionamiento administrativo, financiero, de las contribuciones, de las atribuciones de los municipios, la ley de ordenamiento territorial no entra en esas consideraciones. Entonces, para nada, la ley de ordenamiento territorial anula y la ley 176-07. Lo que vamos a tener que hacer sí es un proceso de análisis para establecer las coordinaciones que va a necesitar ahora los gobiernos locales para poder actuar conforme a nuevas disposiciones
que establece la ley de organización territorial conforme al proceso de organización de las regiones en términos territoriales, eso sí, pero no la anula de ninguna manera. Bueno, por un asunto de tiempo, solo vamos a permitir una última pregunta. Recuerden que estamos compelidos un poco con el tiempo y que debemos respetar un poco. Sí, buenos días. Quiero con Melissa para ver qué experiencia tienen ustedes en Colombia implementando programas para los niños en condición de calle. Y aprovechar de una vez para hacerle esta a Ricardo Nieves. ¿Por qué todavía nuestros, sobre todo los diarios de nuestro país, le dan una primera plana a una persona que comete un homicidio, pero no le dan una primera plana a una familia que cultiva todos los valores que hemos analizado en el día de hoy? Muchas gracias. Viceministra, gracias. Bueno, yo frente al tema de los niños en condición de calle, por supuesto, esto es algo que realmente toca a toda la sociedad, encontrar un niño en estas circunstancias, y Colombia tiene un sistema de protección al menor. Cuando estamos hablando de niños en condición de calle, pues no tendría una familia cercana, o muchas veces, por ejemplo, en mi caso, en mi ciudad, queda muy cerca a la frontera, vimos unos niños en situación de migración bastante compleja. Se diferencian dos aspectos principalmente cuando están en compañía de sus padres por condición de vulnerabilidad, si el menor tiene precisamente algunas afectaciones en su peso, en sus condiciones, pasa al sistema de comisarías de familia donde se hace un compromiso por los padres. También hay un tema que se está viendo mucho y es la mendicidad. Y esa mendicidad en el ejercicio de esas condiciones vulnerables, pues no es un delito, pero por supuesto que se tiene que tener en cuenta pues cuáles son las condiciones del menor. Se hizo algo muy interesante en Bucaramanga que se llama Casa Hugo, y es que muchas familias vulnerables requerían trabajar como vendedores informales, muchas mujeres también que ejercen la prostitución no tenían dónde dejar sus hijos, y esa Casa Hugo es ese lugar de protección que brinda la administración municipal para esos niños. Hay niños que definitivamente pues no tienen ningún tipo de proximidad de familia, ya entran al sistema de bienestar familiar que es el ICBF en Colombia, ya para un tema de protección de derechos, que ya entra pues en un restablecimiento de derechos, inclusive que puede llegar a la adopción. Pero yo creo que lo vimos acá durante todos estos días, todos los esfuerzos que se hagan en proteger a los niños, niñas, adolescentes, de pronto, y a las mujeres embarazadas, es la problemática que existe en el país de embarazo adolescente, esos esfuerzos de pronto no se van a ver ya, no es de resultado inmediato, pero sí es la responsabilidad de los gobiernos de que a mediano y largo plazo puedan llegar a cambiar el futuro de esos niños, y es realmente la inversión. Todo lo que se invierte en prevención es lo que se ahorra más adelante, precisamente, en llegar a un delincuente, que cuando ya llegamos a un delincuente, al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ya estamos muy tarde. Por eso yo pienso que debe haber una política de jóvenes en riesgo en el cual se le haga seguimiento, y eso es un tema que debemos trabajar en Latinoamérica, no solamente ya el joven que cometió el delito, que es el que se le hace el seguimiento, sino ese joven que no va al colegio, oiga, ¿por qué no fue al colegio? Ese joven que en el sistema educativo tiene un problema, porque si hacemos un seguimiento de esos jóvenes en riesgos, pues por supuesto que vamos a evitar futuros delincuentes. Yo me quiero referir rápidamente a la segunda pregunta, que es la que se le hicieron a mi colega, pero ojalá los medios de comunicación dieran la misma relevancia, no solamente a las familias, a los emprendedores, sino a los resultados de la Policía Nacional cuando se captura, porque ese video que efectivamente es viral en redes sociales del hurto, del sicariato, cuando se captura al delincuente, les digo que nadie lo ve ni nadie se entera. Y eso es una invitación a una responsabilidad social, que se muestre lo malo, pero que también se muestre lo bueno. Yo añadiría muy brevemente, las neurociencias han puesto el mundo patas arriba. El cerebro es sumamente débil con el placer y el ocio. Al cerebro humano le gusta el placer y el ocio. Y el mercado se dio cuenta de eso. Por eso el neuromarketing se enfoca en las emociones humanas. Por eso ustedes ven cómo la morbosidad vende, cómo el espectáculo permea todo, incluyendo la parte más sagrada de la vida misma. ¿Qué ha ocurrido?
que todo ese andamiaje de publicidad y de promoción de la banalidad vende. Entonces se hace mucho énfasis en lo negativo, pero casi no se promueven los buenos ejemplos, los buenos valores, las cuestiones que son esenciales de la vida, no se promueven. En el próximo día se va a anunciar, seguro se va a anunciar, porque yo hice una propuesta con un equipo de amigos que trabajan en el área multidisciplinaria de hacer un acompañamiento nacional con todos los psicólogos, los antropólogos, incluso psiquiatras, terapeutas, de acompañar y hacer un plan piloto de acompañar a las familias vulnerables, a las que están expuestas a violencia, a las que han sufrido alguna pérdida y a las que están en conflicto. La gente pelea por nada, la gente pelea por un juego de dominó, la gente pelea por jugar baraja, la gente discute y se mata por un roce en las calles. Entonces, empezar ese acompañamiento nacional, psicoemocional y afectivo, con las familias que están en esa condición. Y eso se va a anunciar. Y le voy a decir lo último. La escuela es un fracaso no solo porque no enseña, es porque la escuela no descubre la creatividad, la humanidad de la gente. Hace un tiempo se propuso un plan de hacer como una especie de scouting, ubicar a todos los muchachitos y muchachitas que son brillantes, que son distintos, que son sobresalientes, y garantizarles, como hacen todos los países del mundo, garantizarles desde ya su estudio, su seguridad, sus estudios de posgrado, su profesión, y convertir eso en una rueda. Fuimos donde un ministro, un grupo de amigos, incluyendo un neurocientífico, y el ministro, sí, no me hizo caso. Vino el otro ministro, tampoco hizo caso. Algo tan elemental como ponderar, darle relieve a esos buenos muchachos, a esos buenos maestros, a esa escuela que está limpia. Cosas que no valen dinero. No son capaces de eso. O sea, no hay creatividad. Esa propuesta está, igual que la del acompañamiento, totalmente gratis. No tienen que pagarnos nada el equipo que tenga eso. No tienen que darnos nada. No tienen siquiera que decir que de nosotros, que la cojan para ellos. Pero eso tiene un valor tremendo. ¿De dónde vino eso? Yo estudié en Alemania y yo vi el valor que le dan a la escuela y a los niños y a los bomberos y a los maestros y al de la puerta. Y se convierte en una comunidad, en una verdadera comunidad, en un empalme humano tremendo de promoción de lo bueno. Eso es un compromiso ético y la ética es el uso de la inteligencia al servicio del bien siempre. Es lo que nos ha faltado.